Vecinos de un hombre arrestado por ataque a machetazos aseguran que el acusado actuó en defensa propia. Gina Romero nos cuenta todos los detalles de este hecho ocurrido en West Miami. Adelante, Gina, buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. El violento ataque a machete se reportó frente a estos pequeños apartamentos. Y es que de acuerdo con la orden de arresto, un sujeto salió con un machete en la mano y los vecinos le preguntaron que si iba a cortar el césped y él le respondió que los iba a cortar a ellos. Sin embargo, hoy una vecina señaló a América Noticias que el arrestado actuó en defensa propia. Veamos. Andy Gómez es el hombre acusado de intentar asesinar con un machete a dos de sus vecinos. El sujeto fue arrestado 6 semanas después de reportarse el crimen porque nunca volvió al apartamento donde residía con su esposa e hija. Hoy algunos de los residentes del área de West Miami, donde ocurrió el ataque, señalaron a América Noticias que el individuo arrestado simplemente actuó en defensa propia porque anteriormente los vecinos no lo dejaban dormir. Yo metí la niña adentro. Yo sé que eso es muy triste. Yo sí no vi nada. ¿Y se alcanzaron a defender a los otros muchachos o por qué estaban peleando? No sé, no sé por qué estaban peleando, no sé. Yo sé que él se defendió. Y yo le dije a ella, cuando te llamen a contar, tú tienes que decir la verdad. Tu marido se defendió. No sé por qué. ¿Y de qué se defendió, Sánchez? ¿Eh? No sé, puedo decir, no sé. Yo sé que yo estaba en casa de una amiga mía y ella me dice, corre, corre. ¿Y cuando corriste, llegaste acá, qué viste? En la bronca ahí en la mata. ¿Dos contra uno, uno contra dos? Ellos ahí atacándolo, él tuvo que defenderse. ¿Y sacó el machete? Claro, le dije, vete. Yo le dije, vete, que la policía va a venir a buscarte. Ellos estaban llamando por teléfono y el muchacho ese salió con el machete. De un momento a otro salió con el machete. Ya, eso es lo que ella me dijo. Claro. Yo no sé nada, no he visto nada, ella fue lo que me comentó eso. ¿Y cuántos muchachos resultaron heridos ahí? Yo creo que uno solo. Documentos judiciales señalan que Gómez, de 42 años, salió con un machete de su apartamento y cuando una de las dos víctimas le preguntó si iba a cortar el césped, él le respondió que lo iba a cortar a él. Tras el ataque, uno de los hombres resultó herido en un brazo, pierna y abdomen. Las víctimas afirmaron que el arrestado persiguió a uno de ellos por más de 2 cuadras con el machete en la mano. Finalmente, la esposa del detenido intervino y logró desarmar al sospechoso. Hay motivo fundado, de acuerdo a la fiscalía, para este caso para un asesinato de primer grado premeditado. De acuerdo a las declaraciones que le dijo a la segunda víctima, estaba buscándote a ti también. Y en las emisiones de América Noticias de 7 y 10 de la noche vamos a tener más detalles de este violento ataque a machete reportado frente a estas viviendas. Por ahora, esta es la información que tengo. Soy Gina Romero, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.